É o partido Via Radical perdió el registro ao Estado de México debido a que em la eleição del 1 de julho no alcanzó la votación necesaria para continuar activo. Se trata de um instituto político com um solo ano de vigência, que obtuvo como prerrogativas para desarrolar las campanas para diputados locales y alcaldes um total de 16.109.025, 62 pesos. Conforme ao cómputo de los 45 distritos, este partido alcançou 179.372 votos, lo que significa solamente 2,3% de la votação em o Estado de México, por lo tanto, é o Consejo General del Instituto Eleitoral del Estado de México, IEM, acordó la designación de Elías Velásquez Colín como interventor responsável del control y vigilancia del uso y destino de los recursos, además de bienes de dicho partido. El acuerdo del Consejo General indicó que todos los gastos que realice Via Radical deberão ser autorizados expresamente y supervisados por el interventor, y los bienes muebles y inmuebles que integran el patrimonio del Instituto Político no podrán enajenarse, gravarse o donarse. Las ministraciones que reciba por concepto de financiamiento público deberán ser depositadas en la cuenta bancaria que para tal efecto determine el interventor. Durante la sesión del Consejo General, el representante del partido anti-el IEM, Daniel Vázquez Herrera, aseguró que la pérdida del registro se debe a una reforma electoral mal diseñada, excesos de la clase política, así como de coaliciones y frentes que los trastocaron. Pidió repensar la ley electoral, abordarla desde otra óptica y analizar apartados que no permitan a un partido con 180 mil votos desaparecer y otro con la misma cantidad lograr hasta 10 legisladores, refiriéndose ao partido del trabajo PT que con la última elección alcanzó 11 diputados y ganó la elección en al menos un municipio, hemos sido ejemplo para muchos, tanto a nivel político como de organización. Nuestros candidatos son el mejor ejemplo de que la perseverancia y la determinación son elemento indispensable para consolidar la democracia, sentenció Ascensión Pina Patino, representante del PT, dijo que los 11 diputados que tendrán en la próxima legislatura son producto de una coalición exitosa con Morena y el PS, más información en MSN, Nueva Alianza en riesgo de perder su registro, vídeo de Excelsior, has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT mata. Atiros a 3 produtores de aguacate em Uruapan, Michoacán. 3 homens dedicados à produção de aguacate foram assassinados a balas durante um assalto em município de Uruapan, Michoacán. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior CIDH. Coloquem 264 los muertos em Nicarágua por protestas. La Comissão Interamericana de Direitos Humanos reporta ao menos 264 muertes y 1.800 heridos a raiz de las protestas que sacudem a Nicarágua desde abril. Para mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior passa rio de microbus mata a assaltante. Persecução de trailer deixa vários heridos. Um passageiro de microbus matou a balas usa uno de 3 sujeitos que tentaram assaltá-los quando circulavam com rumbo à la estação del metro São Lázaro. Para
mais informação, entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior 1 cancelar 0:06:28 configuração desativado HDHQS de Lunueba Aliança em risco de perder seu registro no EBA Aliança em risco de perder seu registro Excelsior ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correr carmirar proximamente matam a tiros a três produtores de água Catim Uruapan Michoacan Excelsior 1:13 CIDH coloquem 264 los muertos em Nicarágua por protestas Excelsior 1:08 passa arreiro de microbus mata a assaltante persecução de trailer deja vários heridos Excelsior 2:48 prevalece impunidade há 1 ano Del Soca vão em passo express Excelsior 3:13 Lopes Obrador revela reformas que implementará em sua administração Excelsior 5:01 preparando seguridade em oficina de Lopes Obrador para reunião com Pompeu Excelsior 3:43 5 estados de México tinham o pior controle de confiança de polícias Excelsior 4:07 polícia capitalina indaga extorsiones cometidos em Polanco Excelsior 4:07 Lopes Obrador se reunirá este viernes com altos funcionários de El Excelsior 1:28 migrantes no DEA iriam entrar de forma ilegal a El Trump Excelsior 1:33 Videgaray reitera su rechazo a la separação de famílias migrantes Excelsior 1:29 tornado em Dakota del Norte deja um bebê muerto Excelsior 0:47 garantiza dela viabilidade financeira del IMSS hasta 2030 Excelsior 2:30 sentencia a 13 anos de prisão ao assassino de jovem em bar de Cuernavaca Excelsior 1:28 terminam classes em la CDMX Peru reproibam em remodelação Excelsior 2:21 choque de metrobus em La Estación La Salle deja 23 heridos Excelsior 1:11 SIGU e ANT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.